Bienvenidos a mi taller aquí en la calle Reina y Molina. Aquí tenemos una de mis pinturas que estoy trabajándola todavía. Tenemos aquí mi caballete. Yo mismo soy el que lo hago porque como no encuentro caballetes que sean de mi agrado, pues lo hago yo. Entonces, este caballete tiene sus ruedas. Tiene también una escultura, un bajo relieve acá arriba de madera tallado por mí también. Lo tenemos aquí. Entonces aquí tenemos esto que sube y baja, ¿ves? Con tornillos de mariposa. Aquí tengo esta parte también para acá, porque el papel de servilleta es importantísimo para limpiar la obra, los pinceles y todo eso. Entonces en esta obra, por ejemplo, viene siendo Descender en U. Descender en U, pues aquí vemos la figura femenina descendiendo en este tipo de forma, sobre todo un fondo rojo. Las cosas están calientes, es como cuando la persona intenta subir y subir, pero no tienen que descender de cantazo. Descender en U es cuando te vas a dar con la misma espalda, espina dorsal contra el piso. Los carritos que hacíamos cuando éramos pequeños, no teníamos juguetes, pues entonces jugábamos dobles con este tipo de carrito. Un carrito para cargar la caña, porque antes los jíbaros cargaban la caña así. Aquí llegaban, echaban la caña aquí, se llegaban y subían los paqueteros por aquí, por este sitio, por acá, y depositaban la caña allí. Luego volvían y bajaban otra vez por acá. Y aquí tenemos un cuadro de Enrique Laguerre. Enrique Laguerre al escribir La Llamarada. Tenemos a él, el autor, escribiendo aquí La Llamarada. Entonces acá el rostro más grande, como si fuese un eco. Este es el ojo del conocimiento, el ojo interior de la sabiduría. En esa obra de La Llamarada están los círculos de fuego, que vienen siendo estos. Los círculos de fuego, estos también y todo eso. ¿Ves? Entonces en La Llamarada tenemos a los trabajadores del campo, el trabajador agrícola de la caña, que sufría el montón de necesidades y todo eso. Entonces tenemos por aquí los paqueteros estos, que eran los que llevaban el paquete de las cañas hacia el carro, ¿verdad? Si lo vemos aquí, en el carrito este que tenemos acá, ¿verdad? Llegaba por aquí, el trabajador se subía por acá arriba y depositaba la caña. ¿Ves? Pues pensando en eso fue mi interpretación, porque yo veo al ser humano sin piernas, sin brazos, en un patín corriendo, subiendo por esto, ¿ves? Entonces aquí, en vez de ser un tipo de tablón que viene siendo 2x12, aquí vienen siendo unos cables, y los cables tienen fuego, ¿ves? Tienen fuego también la caña quemándose. Así que esta obra está inspirada en la guerra, en la caña, en la obra de La Llamarada. El fuego también que tenemos aquí es un fuego interior, ¿ves? Por eso todo esto está oscuro y de adentro es que surge el fuego. El tercer ojo viene siendo el conocimiento. Cuando alguien pregunta, ¿viste? Pues quiere decir, ¿entendiste? Entendiste es ver, pero ver es también comprender. Lo mismo pasa con la cuestión de ver, pues se puede ver con los ojos, pero se puede ver también con el alma. Yo tengo un ejemplo aquí, ¿verdad?, de cómo se puede ver con el alma. Por ejemplo, en esta Virgen de Villalba, que la tenemos aquí adentro también, tenemos este rostro, esta cara, donde se ve que no tiene ojos. Porque ella te,
te está mirando, viendo con los ojos del alma, no con el ojo físico. Y ahí también está el asunto de la espiritualidad en la obra de arte. En esta otra pieza que titulé Gabazo, el gabazo viene siendo el trabajador, el pobre trabajador, cuando lo exprimen bien, se le ve toda la espalda como está doblada, está triturada un poco, ¿ves? Entonces pues tenemos el tipo de gabazo, ¿verdad? En lo cual se convierte en los trabajadores que ya no pueden seguir trabajando más porque fueron exprimidos. El jugo, le exprimieron ahí el jugo en la central azucarera. Hoy en día pues pasa eso en los diferentes tipos de trabajos, que lo que le quieren es explotar, de sacarle el jugo a los trabajadores. Esta otra pieza habla sobre la maternidad. El concepto de las obras mías, yo lo que hago es que presento al ser humano con sus limitaciones físicas. Por eso es que están todos sin piernas y sin brazos. Presento al ser humano con las limitaciones físicas. Esas limitaciones físicas se pueden demostrar aquí, en que no tienen brazos ni tienen piernas. Entonces aquí, en esta obra específica, estoy tratando el tema sobre la lactancia. La mujer que quiere lactar a su hijo, dándole de su seno. Pero esto se llegó a hacer cuando había un problema donde estaba una mujer dándole seno allá a su hijo, ¿verdad? Dándole leche a su hijo, y la botaron del trabajo. Eso hace aproximadamente como 15 años atrás. Entonces pues la mujer se ve también hoy en día, ¿verdad?, en las ruedas estas, haciendo el equilibrio de cómo tener allá a su hijo, alimentarlo, ante una sociedad que no entiende de nada de este tipo de cosas, porque ya los alimentan de una forma artificial. Por eso tanta enfermedad hoy en día, porque la leche materna es importantísimo para la salud del niño. En el asunto de la diáspora puertorriqueña, viene siendo la diáspora del ser humano, el éxodo del ser humano. Aquí tenemos una obra inspirada en eso. Tenemos el puertorriqueño que se va de aquí del país. Tenemos aquí cómo se puede ver, se va, también unos vienen, ¿verdad? Unos van y otros vienen, y vienen sin la ropa, se van sin ropa. También nacimos en este mundo sin ropa y así mismito nos vamos. Por eso es que se ve toda la parte esta, que se le ven los huesos, todos los huesos, algunos músculos. Entonces el asunto es que detrás de él vienen mucha gente más, todo un pueblo. Ese éxodo pues lo vemos casi constantemente. Lo mismo de allá para acá que de aquí para allá. Esta pieza viene siendo una hidroterapia. Empecé esto en el 88 hasta el 94. Hidroterapia viene siendo la relación del agua con las personas. Somos un 80% de agua. Entonces, por más enfermo que estemos, por más deprimido que estemos, si nos sumergimos en el agua nos cura también, ¿ok? En el agua las penas se van, se ahogan también las penas. Entonces, eso es la relación del cuerpo. El agua también sirve como lubricante interior, un lubricante para todo, un lubricante de sensualidad. Los mejores tipos de lubricantes son con agua. En esta época, en el 84, comencé a hacer unas distorsiones con el ser humano. Las distorsiones cada vez eran más grandes y más evidentes, hasta que se fueron convirtiendo en monstruos. Después que se convirtieron en monstruos, los cogí y los tapé. Los tapé todos como si fuesen seres ahí envueltos.
Entonces, pues esas envolturas son de diferentes cosas, diferentes capas. Envolturas de los pensamientos de uno, envolturas de las cosas viscosas de la vida, porque la vida también tiene su viscosidad. Entonces, pues, los filósofos también existencialistas hablan sobre el logo viscoso, que el hombre viene y baja a la tierra y el hombre se va haciendo él mismo con sus acciones, con sus pensamientos, con sus modificaciones. En esta obra, que se ve así en verde, esto realmente viene siendo un Quijote. Casi nadie ve el Quijote aquí. Pero lo que pasa es que no solamente es el Quijote, es la locura del Quijote. Pero es la locura infantil. Don Quijote viene siendo como si fuese un niño. Don Quijote ve un molino y se cree que es un gigante. Don Quijote ve diferentes cosas y las compara con otras. Don Quijote, si vamos a ver, es un niño. Yo pasé por mi etapa de niño, una etapa bien creativa. Miren, pues, por ejemplo, aquí, ¿verdad? Que este viene siendo la figura. Aquí tenemos el perfil, el pelo de Don Quijote por acá. ¿Ves? Entonces, por aquí, como si fuese un escudo. Aquí está montado sobre un tipo de caballo, ¿verdad? Pero el caballo viene siendo un mapo. Esto es un mapo. Don Quijote ve un mapo y se cree que es un caballo, ¿ok? Aquí lo tenemos con las cuerdecitas y esto es la cuerda. Esto es la cuerda de la vida por ir para allá, ¿ves? Y Don Quijote ve una escoba y se cree que es una lanza, ¿ves? Y Don Quijote aquí, moderno, claro, moderno, ¿no? Ve un abanico como estos de por aquí y se creen que es un molino. Y a su misma vez, el molino viene siendo el gigante a quien va a atacar. ¿Sí? Entonces, pues tenemos al Quijote, la locura del Quijote es esa, ¿verdad? Que ve las cosas y las compara con otras. ¿Sí? Ve las cosas, algunas cosas las ve con los ojos, pero en su alma la convierte en otra cosa más grande. Esa es la locura del Quijote.